Internacional Venezuela. 2.5 millones celebran a la Divina Pastora. En medio de la aguda crisis económica, política y social que se vive en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, la cuarta más importante del país, se realizó el 14 de enero la tradicional procesión de la Divina Pastora, a la que asistieron más de 2.5 millones de personas. Los fieles se comenzaron a congregar desde la madrugada acompañando a la querida imagen mariana en los 7.5 kilómetros que duró el recorrido de la procesión, con aplausos, cantos y oraciones. En la procesión, el arzobispo de Arquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, pidió la intercesión de la Virgen Santísima para que en forma pacífica pueda lograr cambiar esta situación por un ambiente de prosperidad, de libertad y de paz. El recorrido terminó en la catedral local, donde se celebró la misa. Allí también varias personas compartieron su testimonio de fe. El alcalde de la ciudad, Alfredo Ramos, dijo que esta procesión debía ser una muestra de la inmensa manifestación mariana del pueblo venezolano y que esperaban que brinde reconciliación para superar las dificultades y saludar la iniciativa de convertir a Barquisimeto en la capital de la espiritualidad y del turismo. Asimismo, en una conferencia de prensa, Monseñor López Castillo indicó que en la procesión de este año se buscó resaltar la ruta del encuentro, con la que la Iglesia busca concienciar a los católicos sobre lo que significa vivir los sacramentos.